Si us sembla, doncs, bueno, faig la breu presentació, donar les gràcies a tots els presents i especialment a la Patricia Reina i Fernando Gómez, que avui ens explicaran la seva experiència en relació a viure sense plàstic és fàcil, un gran repte, totalment en línia amb el lema i la intenció de la Setmana del Medi Ambient que celebrem aquest any, el 30è aniversari. I que, a més, va al fons del problema, que és aconseguir que no existeixi el residu, no? O sigui, el millor residu és el que no es produeix i, per tant, ja no anar al reciclatge o la reutilització, sinó ja evitar que es produeixi, que de fet, ha de ser on hem de posar, és la primera R, és on hem de posar els màxims esforços. Doncs res, sense més, us dono la paraula. Muchas gracias. Muchas gracias y por invitarnos en este Día del Medio Ambiente. Y bueno, os vamos a contar más o menos nuestra experiencia viviendo sin plástico. Nosotros ya hace casi 6 años que empezamos a evitar el plástico. Y cuando decimos esto, nosotros mismos pensamos que es algo como que es imposible, ¿no? Cuando, antes de empezar, pensábamos que no había forma de evitar el plástico desechable. Pero bueno, pues lo que comentaba, cuando nosotros empezamos a intentar vivir sin plástico, nos parecía algo imposible y la verdad es que como sociedad yo creo que también consideramos que es imposible. Siempre que lo decimos que llevamos 6 años viviendo sin plástico desechable, la gente como que le cuesta creérselo o que no se lo cree. Bueno, la verdad es que no nos lo ponen nada fácil, ni las tiendas en sí, los supermercados y los negocios, porque tú cuando vas a comprar algo ves que está todo envasado en plástico y hacer una compra en un supermercado completa sin plástico es bastante, bastante difícil. Por suerte, poco a poco las cosas van cambiando, pero aún así sigue siendo prácticamente imposible. Esto, por ejemplo, la sección a granel de un supermercado, para que veáis que ni siquiera comprando a granel te dejan evitar el plástico. Y pues, por si esto fuera poco, ya como sociedad tampoco está como muy metido en la sociedad el evitar el plástico desechable. O sea, tú vas a comprar a cualquier sitio, haces una compra como esta que veis en la foto, nadie ni te va a llamar atención, ni se va a sorprender, ni nada. Es lo que está socialmente aceptado. Nosotros, como seres humanos, queremos encajar en la sociedad y entonces, pues en el momento que intentas evitar el plástico, parece que eres un bicho raro y que no encajas, y esto yo creo que tira a muchísima gente para atrás. Entonces, pues la verdad es que no nos lo ponen fácil de ninguna forma. ¿Pasa, Patri, por favor? Nosotros cuando empezamos, lo primero que decidimos fue abrir un blog que titulamos Vivir sin Plástico para contar ahí nuestra aventura por si a alguien le podía ser útil, alguien que estuviese por el mismo camino, que vamos, nosotros lo hicimos sin pretensiones, pero al mismo tiempo dijimos, pues si le puede servir de ayuda a alguien. Y nuestro objetivo era, pues semana a semana, ir reduciendo el plástico hasta que no tuviésemos ningún plástico desechable que tirar, por así decirlo. Esta fue la foto de la primera semana. Decís que también el hecho de publicar la foto era una forma de, bueno, comprometernos públicamente. Entonces lo que hacíamos fue guardar todos los plásticos de lunes al domingo a lo largo de toda la semana y luego los poníamos encima de la mesa, le hacíamos una foto y la subíamos al blog con una lista de todo lo que había. Como he dicho, esto fue la primera semana, nos dimos cuenta de que éramos mucho más dependientes del plástico de lo que nos imaginábamos, porque pensábamos que éramos muy ecologistas y que eso ya lo teníamos superado. Y también a lo largo de este tiempo, lo que nos fuimos dando cuenta era fuimos descubriendo sitios donde está escondido el plástico que no lo sabíamos. Porque es verdad que el plástico se reconoce muy fácil, pero luego cuando empiezas a indagar un poquito, sí que ves que en realidad está en todos sitios, o sea que evitar el plástico 100% es muy, muy, muy complicado, prácticamente imposible. Aquí, por ejemplo, veis anillas de estas que unen las latas y nosotros, claro, así vienen de fábrica, ¿no? Entonces, aunque las comprásemos en el supermercado o en la tienda así, sin esas anillas, sabíamos que ese plástico ya se había generado
desde la fábrica. Entonces pensamos, pues no podemos comprar lata de aluminio, no, por esta anilla. Pero lo que no sabíamos es que dentro de la lata en sí también hay un recubrimiento de plástico. Esto lo, todo tiene su lógica, esto lo hacen porque, bueno, pues para que la bebida no oxide el metal, ni para que el aluminio le transfiera ningún sabor a la bebida. Pero claro, ¿hasta qué punto está todo con plástico, tenemos plástico en nuestro día a día en objetos comunes, ¿no? Esto también lo hacen, por ejemplo, en las latas de conserva, bueno, en todas las latas que contienen bebida o alimentos, ¿no? En las que son de conserva, de guisante o de maíz o lo que sea, no es así transparente, pero es un recubrimiento blanco que es una resina epoxi que también es, bueno, origen del petróleo, ¿no? Un derivado del petróleo. Y esto simplemente como curiosidad, ¿vale? Que tampoco pasa nada, que se pueden seguir consumiendo, o sea, o comprando latas cuando tal. Lo ideal es reducir los envases desechables al máximo, pero tampoco hay que volverse loco. Esta es la segunda semana. Ahí arriba a la derecha, por ejemplo, veis la taza de, no, la tapa de un café para llevar, por así decirlo. Esto, esta semana, como es, estas semanas, como decía Patri, fue todo como descubrimientos nuevos. Yo ya hacía mucho tiempo que cuando cogía un café para llevar no les solía poner la tapa, pues yo decía, eso de plástico no lo quiero, da igual, me llevo mi vaso, hago un poquito de equilibrio para que no se caiga y ya está. Pero aquí fue en el trabajo que una compañera me invitó a un café sin avisar. Yo para aquel entonces tampoco había dicho a nadie de que estaba evitando el plástico, me daba un poco de corte, si soy sincero. Y bueno, me trajo el café con la tapa y no me quedé otra que aceptarla. Pero yo pensaba que nada más que era de plástico era la tapa, pero también el vaso o muchos de estos vasos tienen un recubrimiento de plástico por dentro. Porque claro, el papel, quieras que no, es permeable, no aguanta el líquido. Para comprobarlo, como a nosotros nos gusta hacer los experimentos si podemos, cogimos uno de estos vasos, lo dejamos en remojo unas horas y luego le quitamos lo que veis, una capita de plástico que lleva por dentro. Es muy poquito, es un 5% me parece del peso del vaso, que tampoco tiene, tampoco parece que tiene tanta importancia, pero en realidad cualquier objeto que tenga materiales distintos a la hora de reciclarlo es súper complicado. Habría que hacer lo que hemos hecho nosotros ahí, que sería quitar por un lado el plástico y por otro lado el papel. Pero esto económicamente no es viable y técnicamente también es bastante complejo. Esta es la foto de la siguiente semana, ya vamos reduciendo bastante. Ahí, aunque no lo parezca, sigue habiendo bolsas de cargar la compra. Esas fueron las últimas y dijimos, mira, hasta que hemos llegado ya, pase lo que pase, no cogemos, ¿no? Que al final tienes que ponerte un poco en serio, pues como, bueno, pues lo llevo en la mano, subo a casa o lo llevo en el bolso, lo que sea, pero ya no cojo ninguna otra bolsa. Ya seguimos reduciendo. También nos dimos cuenta, por ejemplo, que los Tetra Brick, a nosotros al principio pensábamos que era solo el tapón, pero bueno, también tienen aluminio, plástico y cartón. Y la parte de aluminio y cartón no se recicla, ¿no? Se recicla solo, o sea, de aluminio y plástico no se recicla, solo se recicla el cartón. Otro de los sitios donde nos dimos cuenta de que había mucho plástico es en los cosméticos. Evidentemente, todos sabemos que los envases sí son de plástico porque se ven. Pero entre sus ingredientes, nosotros no sabíamos que también contenían micropartículas de plástico. Son una bolita de plástico muy pequeña que le ponen, bueno, por muchos motivos, ¿no? Porque tienen así una función abrasiva en el caso de lo que son pues, las cremas exfoliantes o los geles, o también lo ponen mucho detergente. Otras veces pues, en cremas solares por cuestiones estéticas para que den así reflejos dorados, otras veces porque son bueno, conductores de otros ingredientes. El caso es que lo tienen muchos productos. La Comisión Europea está ya estudiando para prohibirlos, pero todavía siguen en el mercado. Y el problema que tienen es que están fabricados básicamente para que se vayan por el desagüe, porque son cosas que utilizamos en el baño y son tan pequeños que las depuradoras no pueden filtrarlos, ¿no? No tienen forma de filtrar unas cosas tan pequeñas. Entonces, bueno, acaban en el río, mares, océanos y lagos. Y hay un estudio de la Comisión, o sea, de las Naciones Unidas, que dice que un solo gel exfoliante puede tener tanto plástico entre sus ingredientes como en el envase, ¿no? Que lo contiene. A nosotros esto nos parece bastante, bastante fuerte. Y bueno, ya vamos reduciendo, cada vez se nos va dando mejor, la verdad, poco a poco. Hay días mejores, días peores. Esto, por ejemplo, me pasa a mí también otra vez en el trabajo. Lo que no hemos dejado muy claro, perdón, es que estas fotos son semanales. Todas las semanas hacíamos nuestra foto de los residuos que teníamos de nuestra semana. Y ya estábamos un poco obsesionados en aquella época por llegar a la semana que no tuviésemos ningún plástico.
Eso también fue en el trabajo con el mismo tema del café. Yo ya llevaba mi taza reutilizable, ya había hablado con mis compañeros, les he dicho, estoy evitando el plástico, por favor, aceptarme como persona, y le di una taza a mi compañera, dice, bueno, bajo a la cafetería, ¿quieres algo? Ahí mi taza. Dice, mira, sí, quiero un café solo, no quiero nada más. El café solo, no, yo no tomo ni leche, ni azúcar, nada de nada. Y bueno, y me vino con el café con la cucharita esta adentro. Yo cuando me lo trajo la miré con cara un poco de asesino, la verdad, y me dijo, ¿qué pasa? Digo, que te he dicho que no quería nada y me has traído una cucharita que no la necesito. Y dice, bueno, pues coges y la tiras, no pasa nada. Y esto es un poco lo que ocurre o el concepto que tenemos con el plástico desechable, que como es barato, como parece que no tiene importancia, todo es el concepto de usar y tirar y no pasa nada. Os vamos a poner un vídeo para que veáis todo lo que hay detrás de una simple cuchara de plástico. Hace 4.500 millones de años, una nube de polvo estelar colapsa en el espacio, formando una nebulosa solar de la cual nace un planeta, la Tierra. Durante 2.000 millones de años, este planeta evoluciona y aparece la primera forma de vida. Una sopa de células, bacterias, algas, hongos, miles de plantas cobran vida. Los peces reinan en los océanos y se comen las algas. Absorben la luz solar y la almacenan en sus cuerpos. Dinosaurios, anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos, todos viven y mueren. Y cada año los cuerpos sin vida son cubiertos por capas y capas de sedimentos. El calor y la presión aumentan, convirtiéndolos en un líquido amarillo y negro, petróleo. Llegan los humanos y con ellos los geólogos. Estudian durante años la forma de encontrar petróleo y construyen plataformas petrolíferas en lugares remotos. Bombas gigantes extraen el líquido y lo envían alrededor del mundo. Se abren refinerías y vuelven a viajar. Una fábrica combina los componentes y los convierte en bolitas de plástico. Almacenadas en grandes contenedores, vuelven a viajar por todo el mundo. Transformadas en líquido, las moldean con la forma de una magnífica cuchara. La cuchara cae y se enfría hasta endurecerse. Envueltas en plástico, se ponen dentro de una caja, y la caja en un palé, y el palé en un contenedor, y el contenedor en un camión. Y el camión se conduce hasta un puerto donde se coloca el contenedor en un barco. Y viajando, la cuchara recorre 6.000 kilómetros alrededor del mundo, donde lo recoge un comerciante y lo pone en un camión, que conduce hasta una tienda donde coloca la cuchara en una estantería en una habitación con la temperatura controlada, donde se queda durante 2 meses hasta que la recoges y pagas por ella con el dinero por el que has trabajado tan duro. Y te llevas la cuchara a casa, que es donde estás ahora con la cuchara en la mano. Y ahora dime, ¿sigues pensando que es mucho esfuerzo usar una cuchara de metal que solo tienes que lavar? Como veis, hay mucho más para allá de lo que pensamos detrás de cualquier producto. Y aunque el precio sea muy barato, en realidad yo creo que bueno, no estamos pagando el valor real que tienen todos estos productos, ni lo que nos va a costar o que va a costar a futuras generaciones lo que estamos haciendo. Esto ya la semana siguiente, ya casi lo conseguimos, fue mi cumpleaños y me regalaron una camiseta que muy chula, pero que venía con la etiqueta, con este hilillo de plástico que nos quitó de nuestra primera semana sin plástico. Bueno, seguimos poco a poco. Como decimos, había semanas mejores y peores, o sea, no significa que una vez que reduzcas hasta un punto ya no vuelvas atrás, ¿no? Sino que, bueno, pues depende del día. Esto fui yo, también estuvimos a punto de llegar a la semana, fue un domingo también, y una amiga me preguntó, ¿cómo lleváis el tema del plástico, no? Porque una vez que empieza ya éramos como, bueno, ya tenemos una conversación entre los amigos, ¿no? En plan los frikis estos. Y le dije, va, genial, porque la primera semana. Y justo llegó, bueno, el camarero con esta pajita en mi zumo. Pero ya después de 15 semanas sí que llegamos al domingo en el que no tuvimos ningún solo plástico sobre la mesa. Para que os hagáis una idea, empezamos en agosto. Y como para enero de 2016 dijimos, bueno, vamos a intentar, ya lo teníamos más o menos dominado, también hay que decirlo, ¿no? Lo más difícil fueron las primeras semanas. Pero a principios de 2016 dijimos, vamos a intentar que todos los plásticos que tengamos desechables, que tengamos a lo largo de este año, que paguen estos 2 tarros. Bueno, tenemos uno cada uno, luego para no tener problemas de discutir y tal. Esto es el final de 2016, que nos cupieron todos los plásticos, pero como nos sobraba espacio, decimos, a ver, hasta 2017 a ver si llegamos. Y sí que conseguimos meter todos los plásticos en estos 2 tarros, y ahí están pues, los plásticos de 2 años. Decís que yo los llené antes, como el que había me dejó hueco para llegar al final de año juntos,
Pero bueno, una vez que, o sea, cuando enseñas esto parece que, bueno, que somos unos frikis y que no tenemos vida nada más que contar plastiquitos. Pero en realidad lo más difícil fue lo que ya hemos enseñado, que era la primera semana. Y esto ya es, bueno, una vez que ya tienes tu rutina nueva hecha, cambias los hábitos, ya es mucho más sencillo, te sale de una forma natural. Y ahora mismo realmente no hacemos ningún esfuerzo gordo por evitar el plástico porque ya lo tenemos integrado en nuestra rutina, ¿no? Que al final es la idea, o sea, no que estés toda la vida complicándotela, sino que bueno, que luego ya te salga una forma normal. Entonces, bueno, vamos a explicar cómo se puede hacer, o por lo menos algunos consejos que pueden servir. Vale, a hacer la compra de alimentación, en nuestro caso era donde, yo creo que en la gran mayoría, donde más plástico se utiliza. Porque comer, por suerte, que somos afortunados que comemos todos los días, y pues es donde es difícil encontrar las cosas muchas veces sueltas. Lo primero que debemos de hacer, o que nosotros hicimos, es un poco salir de los supermercados. Los supermercados, es verdad que hace, nosotros llevamos 6 años evitando el plástico, pues de 6 años a ahora ha habido un avance bastante fuerte, y hay algunos que lo ponen más fácil, pero aún así sigue siendo un lugar que muchas veces es difícil encontrar alternativas. Y luego hay muchos productos sobreenvasados, como los que veis en la foto, que no tienen ninguna lógica. Y por mucho que veas que muchas veces que va todo mejor, que somos positivos y creemos que va todo mejor, todavía llegas alguna vez y te encuentras alguna sorpresa que no tiene mucho sentido. Hay veces que lo ponen fácil, por ejemplo, con esto. El plátano ya tiene un envase creado a la naturaleza que es muy bueno. No sé para qué manía de ponerlo, por ejemplo, en una bandeja de por spam que ni se, bueno, se recicla fatal, si se recicla, y luego en un film no tiene ningún sentido. Pero otras veces que no nos lo ponen tan fácil. Nosotros lo que hicimos fue sobre todo investigar un poco nuestro barrio, la verdad. Empezamos a salir de las tiendas donde íbamos siempre a comprar o de los supermercados, empezamos a frecuentar pues, mercados que antes no íbamos tanto, tiendas de barrio, y vimos pues, que hay muchas más opciones de comprar sin plástico. Aunque también ellos tienen muchas veces cosas envasadas en plástico, son menos rígidos con las normas. Tú si les dices, oye, quiero comprar sin que venga envasado, pues muchas veces no te ponen ningún problema. Al principio te miran un poco raro, pero la segunda vez que vas ya se acuerdan de ti y te ponen todas las facilidades. Si tenéis suerte es que tenéis mercados de agricultores en vuestra zona, son otro sitio ideal, porque aparte, bueno, aparte del plástico, pues compras directamente al productor y los alimentos se ven distintos. Esto también a nosotros nos encanta. Siempre ha habido una tradición muy grande de comprar a granel. Y hay tiendas que todavía, bueno, sobre todo en Cataluña, bueno, últimas veces que hemos estado, hay cantidad de tiendas de comprar a granel. Hay tiendas tradicionales de toda la vida que han perdurado con los años, y luego hay tiendas modernas donde se puede encontrar prácticamente de todo. Puedes encontrar cereales, legumbres, frutos secos, pasta, se puede hacer prácticamente, bueno, galletas, cafetes, se puede hacer una compra de productos secos casi completa. O sea, que estas tiendas la verdad es que facilitan mucho, y luego aparte suelen ser tiendas que trabajan con productores locales, de pequeña escala, que también fomentan un poco la economía local y que, bueno, que ayuda un poco no solamente al plástico, sino a fomentar el propio barrio o la propia comunidad o la propia ciudad o pueblo donde vivas. Luego, una de las cosas que siempre hay que tener claro, que nosotros, mira que lo sabes, que es algo muy básico, lo más básico que hay, que es llevar tu propia bolsa. Pues muchas veces nosotros, por ejemplo, salíamos de casa sin la bolsa porque, yo qué sé, porque íbamos a lo que fue, a donde fuese, al cine, donde quieras, y luego volvíamos y dices, uy, si tenemos que comprar algo, y no llevabas bolsa y acabas cogiendo una. Entonces es algo tan sencillo, muchas bolsas son muy finas, como meterte una siempre en el bolsillo, en la mochila, en el bolso, y llevarla siempre por si acaso, aunque no pienses que vas a comprar. Aparte de en las bolsas estas de toda la vida grandes, luego han salido, que cada vez son más populares, las bolsas pequeñas para comprar a granel. Esto hace años apenas se veían. Yo me acuerdo que cuando nosotros las compramos y la primera vez que fuimos a comprar a una tienda con ellas, nos daba hasta vergüenza utilizarlas, porque yo nunca había visto a nadie comprar con estas bolsas.
Y pensaba que me iban a decir, ¿a dónde vas tú con eso? ¿Que eso no está permitido? ¿Cómo vas a comprar con estas bolsas? Bueno, el caso que fuimos a la caja, ahí los dos un poquito así acobardados, y la persona que estaba detrás nos dijo, uy, qué bolsa más chula, si son como las taleguillas que usaba mi abuela. Y vino toda la tienda a ver nuestras bolsas, que al final lo que intentábamos evitar era llamar la atención. Pero bueno, nos dimos cuenta de que en realidad que no están, estas bolsas son muy útiles y no te ponen tantos problemas como tú quieres, que muchas veces nos ponemos nosotros, que no hay nada como preguntar. Yo las he utilizado en un montón de tiendas que nada más que utilizan plástico y vamos, siempre han sido bien recibidas, y además que me han dicho siempre lo mismo, ojalá todo el mundo hiciese esto. O sea, que estas bolsas yo creo que son fundamentales a la hora de evitar residuos. Luego, por ejemplo, otras cosas las puedes comprar con tus propios recipientes. Esto es un poco más complejo, un poco más incómodo, como quiera mirarlo, porque tienes que salir de casa con tus tarros. Pero bueno, al final tampoco es para tanto. Llegas a la tienda, te lo pesan, te quitan el peso del envase y nada más que te cobran, evidentemente, lo que compras. En la cuestión de las especias, te sale mucho más barato y además son mucho mejores, tienen muchísimo más sabor que las que puedes encontrar en cualquier tienda. Y luego, otra cosa, yo, por ejemplo, yo antes era adicto a las bolsas de ensalada y a las bolsas de espinacas, de acelgas, bueno, yo todo lo compraba embolsado, por así decirlo. ¿Por qué? Sobre todo las ensaladas, porque llegabas, te abrías la bolsa, la echabas a un recipiente, dos tomatillos, dos cosas, tenías la cena hecha. La verdad es que luego lo piensas y dices que es mucho más caro comprarlo en bolsas. Luego, si compras dos lechugas diferentes, te puedes hacer tú la misma mezcla, evitas residuos innecesarios, muchas veces hasta más fresco o ves mejor la frescura que tienen las lechugas al estar ahí sueltas, y al final eso tampoco cuesta tanto, tampoco es una, aunque sea una incomodidad que no puede uno soportar. Y poco a poco, con estas cosas tan, tan simples, comprando a granel, utilizando nuestras propias bolsas para comprar los productos sueltos, si vas a la frutería y tienen productos grandes, pues no te hace falta ni ponerlo en ninguna bolsa. Si acaso es una tienda o supermercado que tienes que poner la pegatina, se la pones directamente encima de, por ejemplo, de la calabaza o de los plátanos y tampoco pasa nada. Comprando a granel, utilizando tus propias bolsas y evitando el sobre envasado, te quitas la mayoría de los residuos de alimentación. Pero sobre todo es eso, es un poco investigar, porque estamos todos como, o por lo menos yo estaba, como un poco que siempre hace lo mismo. Siempre sigue la misma ruta y cuesta un poco salirse de la ruta principal y buscar alternativas. Pero en el momento que la buscas es que se encuentran, no es tan difícil. A mí lo que me resulta curioso en la actualidad es que si compras como lo que se llama a la izquierda, parece normal, parece que, vamos, una compra normal, que sea un poco sobreenvasado, y si compras como lo que está en la derecha, parece que vienes de otro planeta. Te miran como si vinieses de Marte o como, no sé, como si estuvieses haciendo algo extraño o algo ilógico. Y dice, ¿desde cuándo comprar sin residuos es lo ilógico y comprar generando residuos que pueden tardar siglos en desaparecer o en desintegrarse es lo normal? O sea, tenemos que cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de consumir y ver que lo normal es reducir y evitar los residuos. Bueno, y una vez que llegamos con la compra a casa, conservarla sin plástico al final es como volver atrás, ¿no? Como lo hacía nuestra abuela, o sea, no tiene ningún misterio, pero como se nos olvida, nosotros vamos a recordar un poco las cosas que se hacían antes y que nosotros hemos empezado a hacer desde que hemos empezado a vivir sin plástico, porque la verdad es que antes no lo hacíamos. Bueno, lo básico son los tarros. Esta nuestra alacena, la verdad es que, aparte de ser muchísimo más bonita que cuando tienes la alacena llena de bolsitas a medias con pinzas y tal, también te das cuenta a un simple golpe de vista qué es lo que te hace falta, qué es lo que tienes que consumir ya, qué es lo que se ha gastado, ¿no? Al hacer la lista de la compra es súper fácil y es muy visual. Entonces los tarros también sirven para guardar todo tipo de comida. O sea, nosotros prácticamente todo lo guardamos en tarro. Las zanahorias, por ejemplo, se conservan súper bien en un tarro hermético. Hay gente que las pone en agua, nosotros no lo hacemos por el peso y porque realmente en un tarro hermético pues te pueden durar, no sé, un mes o así, entonces nunca tardamos tanto como para tener que consumirlo antes de eso.
Y después, por ejemplo, si te sobra cebolla cortada o limón en rodaja o lo que sea que hayas hecho, en vez de envolverlo en un papel de aluminio o lo que sea, también lo pones en un tarro con cierre hermético y se conserva estupendamente. Las verduras de tallo, pues como el brócoli o los espárragos, simplemente en un bote con agua, también se conserva muy bien. Los espárragos, bueno, no caben en la nevera, pero da igual. Y luego lo que pasa es que crecen muy rápido, hay que tener cuidado. Y nada, una cosa muy sencilla, simplemente, pero se conserva muy bien. Esto también, repito, que es lo que hacía nuestra abuela. Me sabe un poco más explicar todo esto porque es como muy básico, pero es verdad que yo antes no lo hacía y entonces por eso lo explico, porque entiendo que hay gente que tampoco, que a lo mejor te sobra media manzana y le pones un film o un papel de aluminio, pero simplemente poniéndolo boca abajo en un plato, pues el peso de la fruta hace que no entre el aire, ¿no? Y lo mismo pasa si te sobra una salsa o lo que sea en un cuenco, en vez de ponerle por encima papel de aluminio o film, le pones un plato y el peso del plato va a evitar que entre el aire. No es nada nuevo, pero nunca está mal recordarlo. Las verduras de hoja, espinacas, lechugas, lo que sea, las envuelves en un trapo húmedo y las metes en el cajón de la verdura y también se conservan súper bien. Si tocas el trapo y se seca, pues le pulveriza un poquito de agua y se conservan frescas mucho más tiempo. Para congelar nosotros también utilizamos los tarros. Simplemente hay que acordarse de dejar, pues, diría más o menos un cuarto o un quinto de espacio vacío, porque como se dilata la comida al congelarse, se rompe el tarro, ¿no? Y esto es lo que nos pasó aquí. Entonces, bueno, pues simplemente hay que acordarse de eso. Y luego también es verdad que si guardas la comida como para guardar la nevera y después decides congelarla, pues tienes que acordarte. Pero vamos, nosotros con tarro lo solucionamos todo. Luego también hay algunos productos que han salido ahora, nosotros no los utilizamos porque a nosotros no nos sirven, pero sí que sabemos mucha gente a los que les resultan mucho más útiles. Y como esto al final es una cuestión de que cada uno adapte su estilo de vida y su forma de consumir a, bueno, pues para reducir residuos, pues también los ponemos por si acaso. Las telas enceradas son telas que tienen una capa de cera de abeja, también hay versión vegana, que es como el sustituto del aluminio. Entonces, con el calor de las manos, se amoldan a la forma y los puedes guardar o llevarte, envolver un bocadillo, lo que sea. Y luego la bolsita de silicona, pues también lo utiliza mucha gente para congelar otro tipo de productos. Así que bueno, si os sirve, que sepáis que ahora mismo el mercado ha puesto soluciones para todo. O sea, ahora realmente es muy difícil que no encuentres una solución a un producto. Y luego, por ejemplo, mención especial al agua. Es verdad que el agua hay sitios que sabe mejor, sitios que sabe peor, pero el agua en botella nunca debería ser una opción, ¿no? Independientemente del material del envase. Porque al final el agua en botella es privatizar un bien básico y simplemente si está mala en nuestra zona, la cosa es ponerle un filtro. Hay filtros también de todo tipo, hay algunos que enganchas en el propio grifo, hay otros que son, bueno, como unos recipientes que van filtrando, hay jarras. Entonces, aunque tengas que cambiar el filtro cada 3 meses o así, que es lo normal, esto primero que a nivel plástico es un residuo mucho menor y segundo, no estás promocionando, no estás apoyando un negocio que está privatizando un bien tan básico como es el agua potable, ¿no? Luego, productos de limpieza. Bueno, pues productos de limpieza también, aunque son la alimentación, digamos, que es el rey en el caso de generar residuos, los productos de limpieza también generan mucho. El caso, por ejemplo, de una cosa que no damos cuenta o que muchas veces se desconoce, es, por ejemplo, los típicos estropajos que se utilizan en la mayoría de los hogares, que son los amarillos con una parte verde más rugosa, pues estos son de plástico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que con el paso del tiempo, tampoco si eres un poco observador o observadora, te das cuenta, se van perdiendo, pues eso, microfibras, se van haciendo cada vez más finos y la parte sobre todo verde, pues cada vez se queda menos, en una palabra. Esto, pues, ¿qué ocurre? Pues que se va por el desagüe. Depende cómo sean de grande las fibras estas, pues a lo mejor se atrapan por esos residuales, pero seguramente no. Y esto es lo mismo, acaban en océanos, en ríos, acaban en medios naturales, y es algo que es como prácticamente
invisible, como que parece que no ocurre, pero vamos, que la microfibras por número es el mayor contaminante que tenemos ahora mismo en los océanos. Alternativas hay muchas. La más práctica a nosotros nos gusta es la que veis ahí abajo a la derecha, que es una esponja de lufa, que la lufa viene de la familia del calabacín, que se deja secar y tiene ciertos mosca que te dura mucho tiempo. Para evitar que se creen bacterias hay que dejarla secar, se le pone un gancho, lo que quieras, que no se quede muy húmeda y punto. También tenéis los tradicionales de toda vida, que son los estropajos de esparto, que se ven arriba a la izquierda, que eso es lo que ocurre, que no absorben mucho, pero bueno, si en vez de echar el detergente en él, lo echas en un recipiente y vas mojando, también funciona muy bien. O lo que veis a la derecha arriba, que son cepillos nuevos que han salido últimamente, que son de madera y cerdas naturales, que también limpia muy bien. O uno metálico, que sirve muy bien cuando las cosas están más sucias, como bandejas de horno o sartenes. Luego te puedes hacer, nosotros en un principio, cuando es que hace 6 años, que parece que no es nada, y es verdad que no es nada, pero es que entonces no había casi alternativas, y entonces quería buscar un lavavajillas que no viniese en plástico y costaba. Entonces nosotros, por ejemplo, nos hacíamos nuestro propio en líquido para lavar los platos. Cogíamos una pastilla de jabón natural, por así decirlo, de aceite de oliva reciclado, que comprábamos suelta aquí en una droguería del barrio, la dejábamos en agua una noche, o sea, la rallábamos, dejábamos en agua una noche y luego la íbamos batiendo hasta que quedase en una como la botella del fondo es de eso, que quedase ya líquida, y con eso la verdad es que se limpian los platos bien. Nos hicimos un poco más comodones porque cada vez hay más alternativas. Por ejemplo, se pueden comprar productos a granel que vienen con que veáis que es todo plástico. Eso en realidad es que en la mayoría de estas tiendas cogen los recipientes y lo envían de nuevo a la fábrica para que lo rellenen, que eso es lo ideal, que no solamente lo hagamos nosotros, sino también las fábricas. Aquí vas, no, las fábricas y las tiendas, aquí vas con tu propio envase del que quieras y te lo rellenan, y lo mismo, te hacen la tara y puedes utilizar el mismo envase de por vida, que no se te va a romper, que esto es lo que últimamente hacemos porque nos hemos hecho un poco más comodones. Este, por ejemplo, es el último recipiente que compramos hace 6 años y lo seguimos utilizando. Yo creo que nos puede durar toda una vida y dejarse a las futuras generaciones si llegase el caso. Esto, el plástico, lo bueno que tiene, que es un material maravilloso en ese aspecto. Es resistente, vamos, moldeable, tiene muchas ventajas, pero la desventaja es eso, el uso que le estamos haciendo y que lo estamos desechando sin necesidad. Y luego también han aparecido muchas marcas que ahora sacan como cápsulas que se disuelven en el agua, que por ejemplo para detergente de la lavadora, y luego también en lugar, por ejemplo, de un multiusos o cualquier spray que estamos acostumbrados a comprar spray y tirarlo, pues compra nada más que uno de plástico o utilizas el que tengas por casa de antes y te venden nada más que una cápsula como esas que disuelves en agua y ya en casa pues tienes tu propio, o sea, es cuando se disuelve ya tienes tu líquido multiusos o limpiacristales. O sea, ¿para qué comprar cada vez que nos hace falta un multiusos una botella de plástico con el spray que viene, la mayoría de lo que viene dentro es agua? Pues con que nos den los ingredientes principales, los que realmente hacen falta, el resto lo podemos poner nosotros. Y esto, vamos, a ahorrar un montón de emisiones, de envases. Esto, bueno, yo espero que sea el futuro y que dentro de muy poco se vean en todos los supermercados. Bueno, y otro de los sitios donde más plásticos teníamos era en el cuarto de baño. En el cuarto de baño a mí me parece esencial reducir, porque muchas de las cosas que yo tenía, por ejemplo, que eran bote y bote y bote, era pues, no sé, por una crema que me compraba pues un día tonto, pues no sé, por alguna inseguridad, pues una antiestría, un reafirmante o cosas de estas, ¿no? Al final tenía más cremas de las que podía ponerme, o sea, tenía varias cremas para ir más partes del cuerpo, ¿no? Entonces, ser consciente de lo que realmente necesitas y de lo que estás comprando por publicidad, pues el primer paso para reducir los envases. Lo primero, una vez que te das cuenta de todo lo que no necesitas, es pasar de la cosmética sólida. Como dice Fer, pues igual que en la monodosis, en los de estos concentrados, pasa exactamente igual
con los cosméticos sólidos, ¿no? O sea, pues en un gel, ¿para qué? Si miras el primer ingrediente de cualquier gel o champú, el primero es agua, y entonces no tiene ningún sentido. Si cuando ya abres el grifo de la ducha ya te sale agua, pues necesitas solo los principios activos. Entonces, el gel y el jabón de mano, o sea, el jabón de mano o el jabón del cuerpo lo conoce todo el mundo, pero ahora mismo ha salido un montón de marcas que hacen un montón de cosméticos más. Ya los champús sólidos también son pues, muy conocidos, ya incluso alguna marca así grande está haciendo también versiones en formato sólido. También, por ejemplo, lo que ve ahí en amarillo es un suavizante para el pelo en formato sólido. Hay pasta de dientes, hay desodorante, hay cremas solares en formato sólido, o sea, hay ya una oferta tremenda. Entonces, una forma muy fácil de reducir residuos, de ampliar espacio en el baño y también reducir emisiones. Luego, por ejemplo, los desechables, lo ideal es cambiarlos, sustituirlos por objetos reutilizables. Es el caso, por ejemplo, de la maquinilla de afeitar, que estas son las típicas que utilizaban nuestros abuelos. Tiene desechable la hoja, que sí que hay que cambiársela pues, cuando se te gasta, pero mucho más pequeña es un solo material, que es el metal, y luego cuando juntas varias las puedes llevar a reciclar porque los metales se reciclan muy fácilmente. Entonces, pues con una cuchilla de estas pues nos puede durar toda la vida y vamos a reducir muchísimo, muchísimo residuos. Porque bueno, evidentemente las cuchillas desechables no se reciclan, ¿vale? Porque tienen muchos materiales, muchos plásticos diferentes y acabarán en el vertedero, en una incineradora. Cepillo de dientes. Los cepillos de dientes de madera ya son, bueno, yo creo que ya están en cualquier sitio. Yo lo he llegado a ver en farmacias y ya los veo en supermercados, también lo están vendiendo. Son biodegradables, son fáciles de desechar. Y la pasta de dientes nosotros, igual que los productos de limpieza, estuvimos un tiempo haciéndola nosotros. Luego ya, como han surgido también muchas marcas, pues es verdad que yo entiendo que es más sostenible hacértela tú, pero es verdad que también por otro lado, pues si la compra es hecha y es ecológica y tiene un envase sostenible, pues tampoco, bueno, yo soy un poco vaga y prefiero comprarla directamente hecha. Pero nosotros hemos estado como 3 años, ¿vale? Haciendo nuestra propia pasta de dientes y no nos ha surgido ninguna caries ni nada. Luego, en cuestión de comprar esos tampones desechables, lo ideal es sustituirlo por la copa menstrual. Yo imagino que también a esta altura todo el mundo la conoce, pero bueno, en el caso de que no, es una copita de silicona que bueno, cuando tienes la regla te la introduce, te recoge la regla y después simplemente la vacía y te la vuelve a poner. Te puede durar hasta 10 años. O sea, imagina una sola copa cuántos desechables puede ahorrar. Ya no solo el tampón y la compresa en sí, sino todos los envases que están protegiendo todos esos tampones y esas compresas. Y también el transporte de todos esos productos. O sea, de año muchísimo. Y también la cantidad de dinero que se puede ahorrar con este producto, porque la copa menstrual suele costar entre 20 y 25 euros. Hay algunos supermercados que a lo mejor la tienen a 8 o así. Yo, bueno, si te va a durar 10 años, prefiero comprarme una buena y ahorrar muchísimo dinero, residuos y también cambia mucho tu relación con la regla, ¿no? Porque todo el rollo del mal olor y eso viene por los desechables, pero la regla realmente, bueno, pues no huele, no es una cosa muy, muy natural, digamos. También decir que, bueno, que si no, a las personas que no les viene bien la copa, también hay compresas reutilizables, hay bragas menstruales, o sea que a día de hoy hay alternativas prácticamente para todo. Y entonces estos son nuestros básicos del cuarto de baño, hay un champú, un jabón para el cuerpo, lo que hay ahí es bicarbonato, que fue utilizado de desodorante, el cepillo de dientes de madera, pues o lufa, si utilizáis esponja, pues también podéis sustituirlo por lufa, y en vez de cremas hidratantes, ahora utilizamos aceite de almendras dulces para el cuerpo y de rosa mosqueta o de jojoba para la cara. Y con eso, el cuarto baño yo creo que es el sitio donde más agradece reducir plástico, porque es como una especie de liberación, ya se te quedan las 4 cosas que utilizas y punto. Bueno, y luego también está cuando tenemos en casa todo controlado, cuando sales fuera de casa. Y en ocasiones es verdad que parece difícil, pero es un poco tener el ojo abierto y ver dónde vas. Lo primero, como he dicho antes, es las bolsas. Esto no se nos puede olvidar nunca, porque
aunque no tengamos pensado que vamos a comprar, no la tenemos que llevar. Luego, también, aparte de la bolsa, lo tenemos que hacer salir también siempre con una botella de agua, que muchas veces parece que salimos de casa sin ella, y luego, pues evidentemente, si tienes sed, pues te ayuda muchísimo salir con una y así ya la puedes rellenar o bueno, depende de dónde vivas, aunque no la rellenes, pero por lo menos ya tienes tu líquido para hidratarte. Y luego si te gusta, por ejemplo, el café para llevar, pues los vasos, como he visto antes, tienen plástico, suele tener plástico en el interior, hay algunos que son de cera, pero bueno, en general son muy difíciles de reciclar también. Pues te puedes hacer con un termo que reutilizable y cuando vayas a la cafetería decir que te lo pongan ahí. Lo ideal es que te la tomes directamente en la cafetería y no tengas ni que llevarte nada, que es más cómodo, pero bueno, para gustos los colores. Y luego el tema de las pajitas, que también hemos visto antes, en España se utilizan 13 millones de pajitas cada día. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible eso? Que se utilicen 13 millones de pajitas. No lo sé, pero son los datos que han aportado, por así decirlo, 13 millones. Parecen inofensivas, que son muy pequeñitas, pero en realidad son muy fáciles que lleguen a los ríos y a los mares, porque son muy de un formato muy ligero y se escapan muchas veces de los servicios de limpieza y de recogida de basuras. Bueno, y os preguntaréis por qué hacemos esto, por qué nos complicamos la vida, por qué hacemos nuestra propia pasta de dientes. Bueno, pues porque pensamos que generamos demasiada basura. Nosotros estamos acostumbrados como sociedad a poner la basura en bolsas negras, que no se vea, que se haya un camión muy lejos, porque nadie quiere tener un vertedero cerca de casa y hay que olvidarnos del problema. Pero realmente esa basura no desaparece, ¿no? Ni el plástico se recicla tan fácil, que luego hablaremos un poquito de eso, pero simplemente estamos generando más basura de lo que el planeta es capaz de gestionar. Entonces, para visualizar esto, vamos a poner un vídeo de un activista norteamericano que consumió durante un mes, durante 30 días, como el americano medio, y en vez de meter la basura en una bolsa que se había usado en camión y tal, se la colgó encima para que la gente fuese consciente, ¿no?, de la cantidad de residuos que generamos. Let me rewind and explain how I got here. My name is Rob Greenfield, and I'm an adventurer and an activist. You know where your trash goes, by chance? You know where your trash goes? Normally, I live a near zero waste life. But lately, people have been calling me the trash man, or the trash monster, trash former, or trash burnout. I've been living just like the average American for the last month in New York City, eating, shopping, consuming, just like so many of us are used to. With one big exception, I've been wearing every single piece of trash that I create everywhere I go. Now, I know what you might be thinking. What about the smell? Well, I clean everything before wearing it. And don't worry, toilet paper goes down the toilet as usual. Now to the big question. Why am I doing something crazy like this? The average person in America creates about 4.5 pounds of trash per day. That's 135 pounds a month. And most of us just toss it in the trash can and never think twice about it. And that's just one of us. I get it. Life is fast and we're all busy. So we keep shopping and consuming, creating more and more stuff we don't need. What's even crazier is that for every garbage can we put on the curb, 70 garbage cans worth of waste were made up the production line just to create that garbage in the first place. What we do actually see is just the tip of the trash iceberg. It's been hard enough just wearing my own trash for a month. Imagine how the planet feels serving as the trash suit for the entire human race. Bueno, y toda la basura que generamos y todo lo que consumimos en general tiene sus consecuencias. Hace
la semana pasada, sí, el 25 de mayo de este año, llegamos en España al Día de Sobrecapacidad de la Tierra. Eso significa que hemos consumido todo lo que la Tierra es capaz de generar en un año, de regenerar en pues, 5 meses, con 5 meses y 25 días. Y ahora han avisado, han anunciado hace 2 o 3 días que el 29 de julio será la fecha que a nivel mundial hayamos consumido todos los recursos que la Tierra es capaz de regenerar, ¿no? Si todo el mundo consumiese como consumimos en España, se necesitarían 2 planetas y medio. Para Estados Unidos harían falta 5. Y el que se iba a la palma es Qatar, que harían falta 9 planetas para consumir, que todos los humanos viviésemos al nivel de vida de Qatar. Entonces, si tenemos que bajar el consumo, algunos más que otros, todo se ha dicho, que tampoco nos vamos aquí a fustigar, pero esencial, ¿no? Que empecemos a replantearnos que, bueno, que no hay planeta para ciertas cosas. Y bueno, ¿qué pasa con la basura, los plásticos y tal? Bueno, los plásticos llegan, como ya todos sabemos, al océano en cantidades ingentes. Hace años se decía que eran 8 millones de toneladas de plástico lo que llegaban al océano cada año, pero ya salió un estudio que lo ha subido a 11. 11 millones de toneladas son lo que llega de plástico, lo que llega al océano anualmente. Una vez en el océano, pues los plásticos los van arrastrando las corrientes marinas. Las corrientes marinas, imaginamos que son como ríos submarinos que van moviendo toda esa basura. Bueno, este buceado pues se cruzó con uno de esos ríos, imaginaros, bueno, una de esas corrientes, imaginaros la cantidad de basura que se encontró. Y lo que hacen estas corrientes es concentrarlo en unos puntos o giros. Son lo que se llaman, bueno, mucha gente llama islas de plástico, concentraciones, giros de basura. Bueno, al final son como sopas, no son islas, ¿vale? Aunque muchas veces se llamen islas. La más grande es la del Pacífico Norte y fue la que primero se descubrió. Dicen que es como 3 veces Francia, una cosa así, pero bueno, actualmente en todos los ríos, o sea, en todos los océanos y mares hay concentraciones de esta basura, ¿no? En el Mediterráneo también tenemos concentraciones de basura, simplemente que no se ven tanto porque son de microplástico. Y es España el segundo país que más plástico vierte al Mediterráneo, ¿no? Después de Turquía. ¿Las consecuencias que tiene? Bueno, pues ya muchos vemos las noticias, que ya deja de ser noticia lo peor muchas veces. Cuando se encuentran una ballena, le hacen una autopsia, tienen el estómago lleno de plástico, ya han salido muchas noticias de ese tipo, ya como parece como que ya va dejando de ser noticia porque deja de ser novedad, pero el hecho es que nos estamos cargando una fauna tremenda. Esta foto está hecha en la isla Midway, que están a medio camino entre Japón y Estados Unidos, está en el Pacífico Norte, donde la isla, entonces, donde el giro de basura. Entonces, están a miles de kilómetros de cualquier población humana y aún así están muriendo masivamente por nuestro consumo, por nuestra forma de consumir. Los albatros padres, papá y mamá albatros, van, cogen en el océano pues la comida, lo que siempre han cogido para alimentar a su hijo, pero lo confunden con plástico y se lo dan de comer. Entonces, muchas veces, evidentemente, le rompen el estómago y los intestinos, los picos de plástico, y otras veces mueren por malnutrición, tienen el estómago lleno, pero no tienen nada que le alimente. Entonces, mueren de hambre teniendo el estómago lleno de plástico. Esta es una foto de todo lo que había en el estómago de un albatro, de un polluelo, y son 276 piezas. ¿Vale? Imaginar la cantidad de plástico que pueden comer al día. Es como si llegáis esta noche y le dais a vuestro hijo esto de comer. Bueno, y luego también otra cosa que tiene el plástico es que el plástico con el tiempo se va rompiendo en partículas más pequeñas, pero no se biodegrada, sino sencillamente se rompe en trozos más pequeños. Cuando son menos de 5 milímetros, se llaman microplásticos, que fue la palabra del año de hace 2, me parece, y luego pueden llegar a ser infinitesimales, que se llaman nanoplásticos. En la actualidad, cada vez que hacen un estudio buscando microplásticos, nanoplásticos en algún sitio, se encuentran. Se han encontrado plásticos en el agua de grifo, en el agua embotellada, en la miel, en el pescado, evidentemente, en las heces humanas. O sea, que estamos, eso significa que estamos ingiriendo plástico. Incluso hasta en el aire que respiramos. En Londres, en
un documental que sacaron hace tiempo en la BBC, pusieron una especie de, como si fuese para recoger la lluvia, un pluviómetro, que no me sale la palabra, pero nada más para recoger los microplásticos, se encontraron millones de microplásticos o de nanoplásticos por milla cuadrada en Londres. O sea, es increíble que estamos, vamos, seguro que estamos comiendo, según un estudio de WWF, comemos 5 gramos de plástico a la semana, comiendo, bebiendo y respirando plástico. Como esto es algo relativamente nuevo, no se sabe las consecuencias que puede causar, pero evidentemente no puede ser nada bueno. Si alguna vez habéis ido pero si os ponéis a recoger plástico, muchas veces lo vas a recoger y se rompen y muchas veces se mezclan en la arena y pasan desapercibidos. Y es un poco lo que ocurre, que aunque no lo veamos, siguen estando ahí. Bueno, y luego ya para ir terminando, que nos estamos enrollando, como decía antes Ana, antes de reciclar hay muchas R's, que lo primero es rechazar. Si algo no lo necesitas, mejor decir que no, como una simple pajita que te ponen en una bebida. Luego está reducir, no necesitamos, es que últimamente el mundo actual tenemos demasiadas opciones, que muchas veces ya hasta nos abruman, no sabemos, parece que siempre cogemos la peor, o que mejor simplificar la vida y reducir las cosas que utilizamos. Luego también está reutilizar, que muchas veces cuando nos ponemos también a decir quiero vivir sin plástico, tiramos todo el plástico que tenemos por casa, pues tampoco se trata de eso. Si tienes una bolsa de plástico, sigue utilizándola hasta que no dé más de sí. O cualquier cosa, no se trata de decir odio al plástico, no se trata de reutilizarlo tantas veces como sea posible. Lo que no queremos hacer es que se convierta en residuo. Y luego ya estaría reciclar, que reciclar está muy bien, pero tendría que venir en este orden. Luego, el reciclaje de plástico en la actualidad, que esperemos que mejore como todo, tampoco es muy efectivo, porque no todos los plásticos se reciclan fácilmente y no siempre es viable, porque tampoco hay demanda, digamos, de plásticos para ciertos plásticos reciclados. A lo mejor el número uno, el PET, que son las típicas botellas de plástico transparente, o el número dos, que es a lo mejor lo que ves en muchos detergentes o las botellas de leche cuando vienen en plástico, esos sí que se valoran más y a lo mejor se pueden reciclar. Pero aún así, el plástico no es como el vidrio, como el aluminio, que se puede reciclar prácticamente indefinidamente. El plástico va perdiendo mucha calidad cada vez que se recicla y siempre va a hacer falta material virgen. O sea, según está el sistema ahora, no se puede crear una economía circular reciclando el plástico, que es más o menos a lo que se tiende. Y luego también está reclamar. Sí, bueno, que... te acordó. No, ni Patrick. No, que no toda la responsabilidad puede caer en el ciudadano de a pie. Evidentemente hay cosas que no deberían llegar al supermercado. Esto, bueno, al supermercado, a las tiendas, hay cosas que no se deberían hacer. Esto es una cebolla en una bandeja de Porex con un film por encima y la etiqueta con el precio. Esto directamente no es cuestión de vamos a conciencia para que la gente no consuma. No, esto no debería existir porque no hay planeta para esto, ¿no? Como ya hemos hablado con el tema de la sobrecapacidad de la Tierra. Entonces también hay que presionar a las empresas y al gobierno para que pongan medidas para que estas cosas no existan, ¿no? No todo puede caer, decías que es culpa tuya la contaminación marina. No, perdona, es el sistema que está muy mal hecho. Y después algo que nosotros hacemos mucho cuando vamos a la playa y que empezamos a hacerlo unos meses después de empezar a vivir sin plástico es recoger. Cuando llevamos unos meses, ya fuimos a la playa y nos encontramos en la orilla todo lo que estábamos intentando evitar. Entonces, bueno, pues nos pusimos a recogerlo porque era como, a ver, va a subir la marea, se lo va a llevar y no podemos hacer otra cosa, ¿no? Y luego la verdad es que engancha porque, bueno... te pica, no hay mucho. Fer y yo hacíamos apuestas a ver quién podía recoger más plástico. Luego también nos poníamos así como un límite, ¿no? En este caso nos pusimos 5 minutos porque tampoco te vas a pasar, bueno, estás de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, a ver cuántos plásticos podemos coger en 5 minutos. Y la verdad es que la montaña fue bastante grande. Luego también cuando hay gente que te ve recogiendo, pues también te dice, ah, pues, jo, pues qué bien, porque es verdad que la playa está muy sucia tal, y se pone también a recoger algo. Porque también hay una especie de tabú, ¿no? O sea, no hay tabú en tirar una botella a la playa, pero sí hay tabú en recoger una botella que no es tuya. Entonces, así visualizándolo y normalizándolo, también una forma de, bueno, considerar el entorno de todos, ¿no? No solo del ayuntamiento que lo limpie, sino, bueno,
esto es nuestro y también nos preocupamos. Esto fue todo lo que nos encontramos, todo lo que pudimos recoger en 5 minutos. Hay gente que nos dice que es poco, a nosotros nos parece mucho. Bueno, y podéis pensar que ya según está la situación parece que todo está más controlado, que se están tomando avances y demás. Pues, pues desgraciadamente se espera que la producción de plástico se duplique para 2030 y se cuadruplique para 2050. Esto es lo que dice el World Economic Forum. O sea, que parece que vamos mejor, pero no es así. Y bueno, ya para terminar, que nos hemos ido de tiempo, lo que queremos decir es que muchas veces los problemas medioambientales se ven como algo ajeno a nosotros, como que no tiene nada que ver conmigo, que esos son gente malvada que lo hace, pero en realidad los problemas medioambientales, o muchos de ellos, se deben a la suma de pequeñas acciones individuales. Yo me acuerdo cuando empezamos a vivir sin plástico, que se lo conté a mi padre y me dijo, anda, no me seas iluso, ¿qué vas a conseguir tú solo si no vas a conseguir nada? Si la gente va seguir usando plástico, qué más da lo que tú hagas. Y eso es un poco, yo creo, el concepto que tenemos todos, qué más da lo que yo haga si no voy a cambiar el mundo. Pero en realidad yo creo que el problema es esa pasividad. O sea, estamos todos en plan pasivos pensando que no podemos hacer nada, cuando si todos hiciésemos lo que está un poquito en nuestras manos, sin complicarnos demasiado la vida, sin llegar a ser como nosotros un poco obsesivos y vivir sin plástico desechable, sencillamente tomando unas pocas medidas cada día, pues entre todos podríamos conseguir una barbaridad, que es lo que yo creo que es importante. En otra charla me acuerdo también que dimos una vez en un pueblo de Palencia, pusimos también fotos de la contaminación marina y un hombre mayor, muy serio, nos preguntó, ¿pero qué pasa con los plásticos que yo tiro? ¿No acabará en el mar? Y yo respondí, pues no, seguramente acaba en un vertedero. Y yo pensé, ¿cómo? Además que me dijo, no los he hecho a reciclar, los he hecho al contenedor sin reciclar, vamos. Y yo dije, ¿para qué me hace esta pregunta? Claro, y era porque no quería ser responsable de lo que está ocurriendo en el mundo, pero en realidad todos somos un poco responsables. O sea, todo, o sea, es el sistema de consumo y nuestra forma de consumir la que tenemos que cambiar un poco. Y está en nuestra mano hacerlo. Y nada más que eso. No sé si hay alguna pregunta que nos queráis hacer, alguna cuestión. Pues nos la hace. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad que muy interesante y bueno, que mucho trabajo por hacer. No sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión de los asistentes. Pero lo importante, digamos, es mucho trabajo por hacer, como tú dices, pero lo que nos hemos dicho, que cada uno podemos hacerlo a nuestro, o sea, tantas cosas por hacer, que dices, bueno, cada uno a nuestro ritmo, tomándolo como una especie de reto, como un juego, cada día reduces un poco, si un día no puedes no pasa nada, pero lo importante yo creo que es tenerlo un poco en la cabeza y cada vez que compres algo, no cada vez que compres algo, pero que te preguntes, ¿hay alguna otra forma que pueda yo conseguir esto que a lo mejor menos envasado? No te voy a decir que sin plástico, pero menos envasado. Ya con tenerlo un poco en la cabeza ya se consigue mucho. Bueno, yo, si queréis, ¿me oís? Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias. La verdad que es admirable el cambio de vida que habéis hecho. Yo tengo vértigo ahora mismo. Sí. No era la intención. No, pero bueno, está bien porque es la forma de remover y de crecer. Y deciros que vayáis en muchas conferencias, que hagáis mucha concienciación, porque la verdad es que te desanimas, ¿no? De ver, bueno, el trabajo increíble y lo que nos afecta el tema del plástico a nuestras vidas y la cantidad de plástico que forma parte de nuestra vida. Yo lo que quería preguntar es que me imagino que vosotros estáis metidos en foros y demás por la posibilidad de concienciar o más bien de obligar, ¿vale? A los políticos, a los que generan, ¿no? Para de alguna forma reducir el consumo en cosas que se pueden reducir y que yo me acuerdo que yo ya tengo una edad, ¿no? De que había muchas cosas que no tenían plástico. Sí, la verdad es que eso es lo que decíamos un poco con reclamar. A ver, en España hay poca iniciativa en general en temas medioambientales.
¿vale? Independientemente del partido. En España el tema medioambiental es un problema porque somos el país de Europa que más multas acumulamos por temas medioambientales. El primero, bueno, el que más multas tenemos es por el vertido de aguas residuales. Millones debemos por eso, ¿vale? Entonces, ahora mismo las iniciativas están viniendo de las empresas y de los supermercados. Pero sí, yo creo que es esencial. Bueno, ahora mismo el 3 de julio entrará en vigor la ley de plástico de un solo uso de la Comisión Europea, que va a prohibir por uso la venta y comercialización de pajitas, cubiertos, platos desechables, bastoncillos de los oídos hechos de plástico, bueno, y una serie de productos. Pero ya hay empresas que también han encontrado bueno, he hecho la leche, la trampa, ¿no? Y hay muchas que ya están poniendo simplemente pues, que los cubiertos no son desechables, aunque sean de plástico, sino que son reutilizables, que como que los pueden lavar, pues ya se pueden seguir vendiendo. En fin, yo creo que sí, que hay que hacer a nivel político, pero yo estoy un poco desesperanzada con el tema a nivel político, sobre todo en cuestiones de medio ambiente, porque, bueno, porque se hace poco. También va a entrar la ley de, bueno, está el proyecto de ley de los residuos. Sí, la ley de residuos aquí en España, que sí que se va a grabar pues por kilo de plástico. ¿Te acuerdas cuánto es, Fer? Pues No me acuerdo, sí, 45 céntimos me parece por kilo. Sí, vamos, que, pero es como todo, la ley de residuos, a ver cuándo salga y la leamos entera, que hay algunas cosas que están bien, pero en general es que son poco ambiciosas. Siempre le falta un poco de ambición. También es verdad que no debe ser fácil entrar, yo no estoy nunca en política, pero no debe ser fácil lidiar con las dos partes, ¿no? La gente que pedimos cambios y luego las grandes empresas que son difíciles de contentar y que son quien maneja un poco la economía. Pero bueno, que sí, que se están tomando medidas, pero no con la urgencia que se necesita, por desgracia. Pero ni en el plástico, ni en el cambio climático, ni en nada. Pero bueno, esperemos que poco a poco vayamos mejorando. También digo una cosa, de hace 6 años ahora, nosotros cuando empezamos apenas se escuchaba nada en las noticias de plástico, no había normas, yo se lo comentaba a amigos y decía, uy, yo no sabía que el plástico estaba causando eso. O sea, que ha habido un avance muy fuerte y esperemos que siga así y que vaya muchísimo más. Bueno, también hay comunidades autónomas, por ejemplo, en Baleares sí que han puesto una ley más ambiciosa de los residuos que en España. También a lo mejor a nivel local es la forma de empezar a meter cambios más drásticos, ¿no? Porque es que yo creo que, bueno, a nivel general es un poco difícil, pero sí, en Baleares han puesto una ley de residuos que está bastante bien. Entonces, bueno, sí, hay que seguir, pero queda mucho. Pero no hay que perder la esperanza. Ya. A nivel local, ¿conocéis alguna guía o alguna cosa para, no sé, porque podíamos unirnos varios ayuntamientos, ¿no? Hombre, Recero en Cataluña está haciendo muchísimo trabajo a nivel político para que se implanten medidas. Está muy bien, y están en Cataluña, están trabajando en Cataluña. Sí, sí. Conozco, sí. Y luego también, bueno, a nivel europeo está Zero Waste Europe, pero lo que pasa es que, bueno, sí, a lo mejor va un poco más lento, o sea, mientras más aborde, más lento va, claro. Pero Zero Waste Europe son muchas organizaciones que también están trabajando a nivel político para que se implanten medidas más fuertes. Y aquí en España también había otra de residuo cero. Pero vamos, sí, en Cataluña Recero está muy bien. Luego también está Retorna, imagino que lo conocéis, que están luchando porque se implante la ley de depósito y devolución de envases, pero bueno, un sistema de retorno, pero tiene mucha gente en contra, entonces están ahí peleando, llevan ya muchos años peleando por eso. Muy bien, muchas gracias. A ti. Bueno, pues si hay alguna cuestión más, y si no... Pues muy bien, Patricia y Fernando, muchísimas gracias, ha estado muy, muy interesante y bueno, hemos tomado nota, a ver si vamos mejorando poco a poco. Muchas gracias a vosotros por esta iniciativa, que es importante que también desde los ayuntamientos se hagan este tipo de eventos, ¿no? Para concienciar y para que se vea el problema, para visibilizar los problemas que tenemos ahora mismo. Y por toda la agenda que tenéis de la Semana de Medio Ambiente, que la he visto y tenéis muchas actividades, eso está genial. Sí.
Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Hasta otra. Hasta otra. Chao.